¡Ay! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy Minecraft! ¡Nuevo vídeo! ¡Y estamos de vuelta en un directo con los severísimos, inútiles, tramposos animales de Esparta el Severo! ¡El más severo! No tan severo, no tan severo como yo. No tanto, pero porque eres menos más que yo. No, y con el inútil de Raptor. Una falta de respeto. Primero, la mujercita esa. Porque las señoritas primero. Pero ahora, antes de empezar algo muy importante, no sé cómo me dejé liar, no sé cómo hemos llegado a esta situación. Lo pone en el título, lo habéis pedido demasiado. Perdí un reto hace unos directos con Spar de Raptor. Y hoy toca directo. ¡Pagar! ¡Sin camiseta! Así que no os preocupéis, chicos, no os preocupéis, tal y como he prometido, ¡estamos sin camiseta! Sí, bueno, con pantalones sí. Pero bueno, lo que pasa es que el directo no es 2.0, pero que lo prometido es deuda. ¡Estamos sin camiseta! Vale, que no os quiero decepcionar. Ahora en serio. Me habéis pedido que haga directo sin camiseta. ¿Estáis preparados? ¿Estáis malditamente preparados para un momento histórico? Todo hay que decirlo, no sé qué tiene de especial si vamos, al final es... Soy un hombre, alguna vez habrán ido a la piscina o a la playa, ¿no? Habrán visto a una persona descamisada, digo yo. Yo jamás he visto a una persona descamisada. Pero no, ¿ah, no? El severísimo Michael. No, no se he visto. Ah, no, a ti te vi en Japón. Ah, es verdad, sí, además faltaba del decir, todo, ¿no? ¿Qué sí, pedo? Del todo. ¿Qué pedo? ¿Cómo no pude estar ahí? Bueno, a ver, que me fastidies lo épico. Hoy estamos en directo sin camiseta y solo quiero deciros que estoy mamadísimo. ¿Cómo se siente que te miren los pezones 15.000 personas? No, estoy tan mamado que me tapan los músculos los pezones. ¿Pero dónde estáis mirando, pillines? Que os conocemos. La mirada, los ojos los tengo aquí, Levantad la mirada y las manos también donde pueda verlas, Esto es un atraco. A mano armada. No se admite a gente en este directo con las manos por debajo de la mesa. Oye, tampoco hay que ser tan específico, Esparta. No, abajo. ¡Raptor! No te escucho aplaudir. No puedo aplaudir, lo siento, Michael, no puedo aplaudir. Ahora, no estoy viendo. Una mano en el teclado y otra en la... Eso está bien. Bueno, chicos, pues vamos a darle, ¿no? Vamos. Explicamos ahora mismo en qué va a consistir esto. ¿Le vamos a dar a Mike o a quién le damos? A Mike. Espera, que quiero poner aquí un poquito de música. A ver, vamos por aquí, anda, vamos ya para la partida. A ver, os explico cuál va a ser el desafío de hoy. Vamos a... Normalmente siempre hemos jugado... Bueno, primero de todo, vamos a jugar Ultimate Chicken Horse, porque me habéis estado pidiendo muchísimo. Yo os he insistido que Ultimate Chicken Horse no es lo mismo verlo en directo que editado del todo, pues porque si está editado, vais a ver lo que estamos mirando y tal, y que si no puede ser un poco lío. Pero bueno, yo creo que aún así va a ser divertido. Y siempre hemos jugado en el modo fiesta, que es uno que nos deja elegir como una cosa por ronda para poner. Vamos a jugar en modo creativo. Entonces vamos a crear unos niveles imposibles. A ver, modo creativo. Y el objetivo es el siguiente. El objetivo es, chicos, si el objetivo. Ellos logran pasarse el nivel imposible y yo no, camiseta fuera, chavales. Camiseta fuera. Camiseta fuera. No, eso sí me lo paso yo. Y si además se lo pasa a Raptor, pantalones Raptor fuera. Pantalones fuera. Sí. Me gusta. Sabes que no. Pero porque creo que Raptor no se lo va a pasar, bro. No, puedes tenerlo pantalones fuera y no se te ve, ¿sabes? Porque está debajo de la mesa. Un momento, tengo un problema aquí de configuración. ¿Por qué no se oye la música? Uy, problemas en The Paradise. Problemas en el paraíso, no se está viendo la música. Paradise. Ahora empieza. Se ha tomado su calma. Vale. Ahí está. Vale, pues venga, ¿dónde vamos? Yo creo que deberíamos hacerlo aquí, en este sitio. Aquí. En las azoteas. Es el mapa más clásico. Pero no hay nada más épico. Hay más hueco para construir un nivel épico, Esparta. Bueno.
Yo pensaba que querrías algo más épico, pero vale, vale. Hombre, todo el directo es épico, o sea, todo el directo es épico. ¡Oh! Yo soy épico. Con la R, chicos, abrimos el inventario y podemos pillar cualquier cosa. Entonces, yo digo de hacer, pues, por ejemplo, mira, vamos a hacer, pues, por ejemplo, un túnel de la muerte, imaginaros. A ver, pon una cosa, Mike. Ponemos una cosa, ponemos otra. Y luego cada raptor que no sabe jugar y así. Bueno, creo que nadie va a pasarlo. Pues para luego, a lo mejor sí. En mi momento. ¡Pilla carrerilla! ¡Pilla carrerilla, Esparta! ¡Pilla carrerilla! El peso le ganó. No necesita ni agujeros negros, ¿eh? La gravedad se encarga de Esparta. Maldita gravedad. A ver, pero hacerlo. A ver, yo quiero hacer un túnel aquí de la muerte, ¿vale, chicos? Vale. Tengo una idea. Ponemos así. Así, esto, pues así encajado. ¡No! ¡Tanto no! ¿Qué haces? ¡Esparta! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Sí! Vale, dale. Ya verás, va a estar en picardo. El siguiente. ¿Quién ha puesto un agujero negro ahí abajo, tío? Yo. ¿Raptor? ¿Por qué? Yo lo hice. A ver, piensa como Raptor, así entiendes. No. Bueno, ¿qué hace el agujero negro? Esparta, no está aquí, chavales. Esparta. ¡Ah! Y Esparta muere y no está bien. Venga. ¡Ah! Se ha muerto. ¿Qué no? Hay que ampliar un poco hacia la izquierda. Perfecto. Sí, pero primero hay que poner techo porque si no lo vais a pasar todo. Si no, quiero correr el riesgo de que sea demasiado fácil. Abrimos vale, más inventario. Techo. Espera, ¿y si pones una de las que dan vueltas? ¿Uno de los que dan vueltas? ¿De los que dan vueltas cuáles? Sí, pon pinchos arriba, que nadie vaya para arriba, Raptor. Que la gente es muy listilla por aquí. ¡Ah! Para los graciosos. Sí, pinchos. Mira, Raptor. Pero ponlo, Raptor, ¿por qué inútil? Raptor nunca sabe jugar. Espérate, que no sé cómo se hace esta madre. Nunca sabe por las cosas. Oye, pero que nos sigue faltando uno, que alguien tenía que colocar uno para que llegásemos. No, sigo. ¡Ah! ¡Mi turno! ¡No! ¡Se llega! ¡Buenísima! Llega. Pero que no se llega, ¿cómo llegas tú? No sé, salto al límite. Maldita gravedad. A ver. Pero yo no me refería a esos pinchos. Yo decía los que dan vueltas. A ver, yo quiero poner un chisme de estos aquí, por ejemplo. Mira, se encaja perfecto. ¡Hala! Pero que es imposible, que por ahí no se puede pasar. Mi turno. Mi su turno. ¡No! No me lo creo. Claro. A ver, Esparta, ¿tú puedes? No sé cómo hacerlo. A ver, yo voy también. ¡No! Pero me que te hemos añadido. De repente. Te hemos añadido puente, mamón, era todo fácil. Venga, a ver. No, tranquilo, es que confía en mí. Confía en mí. Mira, te pongo música así épica. El gordo de Esparta no me dejaba ver las cuchillas. Estaba yo diciendo, pero ¿dónde está la cuchilla? Oye, merezco respeto, Pero es que respeto. A ver, hay que modificar algo porque así no es imposible, A ver. Mira, vamos a añadir un portaaviones aquí al principio. Pon un portaaviones ahí. Portaaviones mexicano. Venga, no, que nos vamos. Mike, nos vamos. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Adiós, pringaos! ¡Oh! ¡Adiós, pringaos! ¡Oh! Me lo he pasado. No, Esparta, sabes que no. ¿Esparta? ¡Sí! ¡Esparta, sabes que no! ¡No! ¡Me lo he pasado! ¡No! ¡Me lo he pasado! ¡No! ¡No! El inútil de Raptor cayéndose por abajo a la izquierda. Ay, quiere vivir. Raptor, que el jetpack ya no está. Bueno, si yo me lo llego a pasar, Esparta, y tú no, recuerda lo prometido. De momento no me quito la camiseta. Yo me la quito, yo la camiseta, esta camiseta que ves aquí marcándome, se va cuando ganéis y yo no gane. ¿Vale? Cualquiera de los dos. Es el reto. Y si pierde Raptor sin camiseta. Sí, y espera, que voy a poner aquí esto porque no me hace gracia lo de que vayáis por aquí. Raptor, oye, sin oye. No. ¿Sabes qué rato no se quita la camiseta en su vida? O sea, nació con la camiseta puesta. Conmigo a una piscina pública y no se la quitó. En Japón sí, porque estábamos en bolas. ¿Dónde está el jetpack? Venga, era de usar y tirar, te lo iba a dejar ahí para ti, no te digo. Venga, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso? ¡Eso es nuevo! Es un semáforo. Está prohibido pasar. Mira. ¡Ah! ¡Y lo abres! ¡Ah! ¿Y cómo pasamos? ¿Listo? ¡No! 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 ¡No!
Raptor, Raptor es más listo, no, no me he dado cuenta que se llama. Yo sigo la ideología de Raptor. Aquí, aquí. Uy, uy, no, no, me he caído. Nos bueno. vemos, Mike. A Raptor se ha caído, ¿no has visto caerse? No, a Raptor no lo había visto. A ver, si el Esparta, si el Esparta se lo pasa, yo también tengo que. ¡Tanana! ¡No! 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 ¡Victoria! ¡No! ¡No! ¡Se lo ha pasado! Vale, me toca a mí, chicos. Por mi dignidad, por mi intimidad. Que por cierto, yo no sé por qué hay tanta expectación, es lo que más nervioso me pone, la expectación que hay por ver mi torso, que ya se ha visto en algún vídeo, en más de uno. Cuidado, ¡oh! Cuidado, porque tiene. Cuidado, Mike. ¡Toma ya! ¡Toma la! ¿Qué? Que cuidado con las expectativas que tiene el público, ¿eh? Imagínate que están esperando a Brad Pitt y te encuentran a ti. Os voy a ser sinceros, lo que podéis esperar. Cuando yo me quite la camisa, al final de directo, cuando sea, lo que vais a ver es un cuerpo pálido que no ha tocado el sol en años. Con lunares. Los lunares dicen que salen cuando te da la luz del sol, lo cual es irónico porque no me da el sol. Yo salgo fuera y el sol me quema. Mike, el aire no es demasiado puro para mí, o sea, me muero fuera. Estoy en la cuarentena feliz. No, no seas nada. Tan triste. Voy a poner un puño. Toma. Bueno, pero ¿por qué un puño? Mike, mira lo que es. Mírame. ¿Qué? A ver, te mírame. Mírame. ¡No, me lo has robado! Vale. Dale, Esparta, tírate al cañón, Esparta. Mala idea, Esparta. Mala idea. ¿Seguro? Quiero así. Uf, me da miedo caerme. A ver, Esparta. Uy, Esparta. ¡Uy, Esparta! Si me lo paso. Espera. Si lo supero esto, esto que hay que hacer. Hay que pasar por aquí. Y aquí. ¡No! ¡Sí! Y el fuego ese, pero ¿por qué ha puesto tan mal el fuego? Me cago en. Lo ha puesto genial. No te creas. Que no puedo pasar. Hay que ser pringao. No, tengo que jugar a dar un super salto. Por la izquierda. Dos y. ¡Tres! Super salto. Me cago en el reptil inútil. Ha sido un super salto, chaval. Raptor, hace tiempo que no te escucho. A Raptor le va mal el micro, ¿vale? O sea, porque F por Raptor. Pensó que era mejor ir a comprarse un cuchillo en el counter que un micrófono para seguir. O sea, no veo mal, me va fatal. Fatal, sí, ahí lo hemos recuperado. A ver. Si yo gano vosotros, el cohete? ¿No? Espera, trato. El cohete para hacer lo que he hecho yo, para montarte en él. Ah, pues esto no te lo pongo yo. Pues yo te pongo otro portal, ¿dónde vas? Fricao. No. A ver, ¿a dónde vas tú? Quiero ver dónde vas tú. Quiero ver dónde vas tú. Yo también quiero ver dónde voy. Yo voy. Uy, ¿qué habéis puesto? ¡No! ¡No! No me lo creo, que un portal llevaba al otro. No te creo. Claro, que el portal lleva uno. A ver qué hace Raptor. Raptor se prepara. Raptor abre la barrera. Raptor se ha caído. Raptor muere. No se le ha abierto, no te creo. Inútil. Te lo juro, qué mala suerte, ¿eh? Bueno, lo que voy diciendo, inútil, ¿eh? Dos cosas. Primero, aviso que si Raptor se escucha mal o no habla mucho es porque el micro lo tiene, vamos, out. Y segundo, Esparta, trato. Porque sé que el otro no va a llegar nunca en la vida. Trato. Si yo llego y tú no, o sea, si tú llegas yo me descamiso. Pero si yo llego y tú no, tengo una vida extra, o sea, tengo una oportunidad extra. Pensaba que ibas a decir que me descamiso, chaval. No. Ya el Esparta se descamisa y vemos al planeta en la carnicería. En la carnicería no necesitamos ver más. No vas a ver tanta carne en tu vida. Ah, casi, crack. Oye, he puesto un portal a la derecha, pero aquí sigue habiendo dos portales. ¿Pero por qué se cae? ¿En serio? Se ha saltado directamente para abajo, directamente por ahí. ¿Estás loco? ¿Estás por ahí, Raptor? Me morí, bro. ¿Por aquí cómo hacerlo? A ver, así. ¿Me morí? Mike, una pregunta. Yo tengo dos portales ahí abajo y he puesto otro a la derecha. ¿Cuál me lleva? Uy. ¿Qué? A ver. Aquí abajo hay dos portales. Y he puesto otro en la meta. Entonces tengo tres portales. ¿Dónde lleva cada uno? Pues solo hay una forma de averiguarlo. ¡No habías puesto ninguno en la meta! ¡No habías puesto ninguno en la meta! ¡Eres una desgracia! ¡Una desgracia llena de grasa! ¡Eres un... ¡No! ¡No! ¡Me ha roto el papel! Ojalá te mates, tío. O sea, nunca, mira, fíjate, nunca, nunca le he deseado la muerte, pero si te ha dado, si te ha vuelto a dar. Nunca le he deseado la muerte a un elefantito rosa, pero como, ojalá, ojalá te mueras. No llegues. ¡Bro! ¡Bro! ¡Lo ha hecho! ¿En serio? ¡Hay 51.000 personas! ¡Esparta! 51.000 personas! ¡Me tengo que quitar la camiseta ahora! ¿Cómo se siente?
¿Cómo se siente que 51.000 personas te vayan a mirar los pezones, duele, chaval? ¿Cómo se siente? De hecho, chicos, tengo la trampa. Bueno, hasta aquí el directo, chavales. Nos vemos en la próxima ya sí que. ¡Hasta chicos, la próxima! Nos vemos, no, venga, no, chicos. No, 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 ¿qué falta por construir? No, nada, sí, estoy en proceso de descamisarme, Esparta. Mike, lo tienes, bestia. Ve preparando la camisa. Y no puedo remangarme primero como ala. No, he perdido una vida, ¿no? Adiós, Raptor. 52.000 personas que sigue subiendo esto. ¡Pervertidos! A ver, iros a vuestra casa. Estáis todos en cuarentena. Estáis todos en vuestra casa. Vale. Mike, empieza tú, yo te sigo. De verdad, ponme una música épica, ¿no? Pongo a esperar que tararara, Mike, que te echan. Me da igual que me echen, ya volveré. Mike, AFK, AFK. Música épica. Adiós, Mike. ¿Estáis preparados, chicos? Ahora sí, ahora sí que sí. Ya no hay trampas. Ahora estoy. ¡Mamadísimo! ¿Qué? Nada, que he vuelto a poner el overlay. Bro, no. Estoy muy lento para quitar las músicas y todo eso. A ver, gente, tal vez algunos diréis, es Photoshop, eso es que tenéis envidia. Esto es real, o sea, no he estado entrenando con mi Antonio personal, entrenador personal durante un año para nada. O sea, todo esto que estás viendo, pero mírame a los ojos, sí. Que no se te vaya a mirar para abajo. Que ahora te puedo dar un guantazo que te salen los piojos con muleta. ¡Qué guay! Nunca había escuchado ese susto, chaval. Son mis super amenazas, ¿vale? Mejor esta música. Mike la Roca, chaval. La Mike Roca. Vale. La Mike Roca, la Mike Roca. Le damos. Hostia, yo quiero volver a ver ese cuerpo. ¿Qué? ¡Ostras, qué pelos! ¡Qué pelo! Ahora me quito lo de rey. Primero vas con esto. Esto es muy pervertido, de verdad. Chicos, vamos, os odio. Reportemos este directo a YouTube para que lo bate por pornográfico. ¿Te imaginas? Vale. ¡Ahí va, chicos! Me siento. No puedo. ¿Cómo te sientes? Me siento violado por la mirada. Oye, Mike, te están viendo 50.000 personas. ¡Lo sé! ¡Esto como jugador! No van a quitarlo. Oye. Venga, Mike, vamos a jugar una partidita mientras te vean. Una partida así. Sí, una mientras te vean. Espera, que estabas con el control. El trance. Estoy fuertísimo, mira. Estás mamadardo, sí. No sé, no te estoy levantando así un cambio con la mano, ¿no? ¡Ahí va! Vale. Bro, chicos. No, bueno, al menos voy a subir un poquito la cámara porque YouTube a ver. ¿Quién es ese fideo, bro? No, sin subir cámara, Así mejor. No vale enfocar al techo. Que YouTube es muy especialito con las normas que me cierra el canal. Tú. ¿Te imaginas que le sale a Michael esto la notificación? Es divertido. Hemos visto en tu video unos pechos de mujer. Por a eso ver, vamos a hacer esto rápido. Esto lo vamos a hacer rápido. Hosteas tú, Spartan. Me tengo que unir. Espera, que la digo. Estoy jodiendo yo. Estoy muy nervioso ahora mismo. Me están viendo 46.000 personas. Relájate. A mí, cuando llevaba mucho tiempo sin ir a la piscina, esto es en serio. Cuando yo llevaba mucho tiempo sin ir a la piscina, me daba vergüenza ir a la piscina. O sea, iba como cubriéndome un poquito con la toalla de placa. Como que nadie me mire. A ver, yo sigo hostiando, señores. Sí, que se me ponen los pezones así. No. A ver, ¿te imaginas que se te ponen un plan duro? Estoy tan nervioso que he cerrado el juego y todo, tío. Estoy abriendo. ¡Mike! ¡Que lo he cerrado, tío! ¡Que no es mi culpa! ¡Que estoy hostiando yo! ¡Únete a mí, Michael! ¡Ya me uno cuando esto se abra! Mike, yo soy un macho de pecho peludo, es real. Aquí está. Luego dicen, ¡ja! ¡No tienes ni un pelito! Bueno, tienes medio ahí, bro, que sobresale. Bro, eres más blanco que la leche, Mike, eres la leche. Soy la leche. Somos lo que comemos, yo tomo leche todas las mañanas. Mike, ¿cómo te describirías ahora mismo? ¿Cómo te sientes? Entonces, el Esparta es un chorizo. ¿Qué pedo? ¿Y tú eres un imbécil? No te como, Esparta. ¡Oh! ¿Qué? Vale, a ver, porque me has dicho imbécil, somos lo que comemos, no te como.
Puedo dejar de mirarme. Ay, qué chistoso. ¿Cómo ve la gente? A ver, voy a mirar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento penetrado por la mirada. Hasta donde yo recuerdo, habían 56.000 personas esperándote. O sea, dejaste la cabeza. Sanigo, sí, no les ha gustado lo que han visto. ¿Qué esperabais? ¿Pero qué esperabais, gente? Yo te esperaba, un cuerpo según este, yo que sé, 50 sombras de Grey, algo así como eso, ¿no? Nunca claro, he visto 50 sombras de Grey, pero es, a ver, si queréis sombra, no, tranquilos que ponemos sombra aquí en un momento. Es que esperaban a La Roca, bro, esperaban como mi cuerpo. Bueno, pero ¿sabes? Si ya lo han visto antes. Encontrado el tuyo. Así. Ok, Google, apaga el estudio. Esperad un momento que... Malar del chiste, ¿eh? Así, sombra. Somos... Malar... La sombra boomer del Mike, vamos a llamar este episodio, ¿vale? La sombra boomer de Mike. Yo por mí me quedo aquí, así, ¿eh? A ver, he vuelto. Me ha costado. ¿A dónde? ¿A qué mapa? Quiero ahora. Este va a ser el día de mi victoria. Va a ser mi mapa de la victoria. Voy a ir a la granja. ¿Seguro? Vale, partida rápida. El que gane esta ha ganado. Si gano, pues he ganado sin camiseta. Y si pierdes, es que, pues has ¿cómo perdido me dejo hacer estas cosas? Venga, a ver, el cañón. ¿Pero por qué ahora sale el cañón? Nunca había visto yo el cañón. Porque será nuevo, será una actualización o algo así. A ver, el truco es el siguiente: hay que ponerlo fácil, pero no demasiado, porque entonces lo ve. O sea, lo Raptor puede con él. Raptor, tírate en el cañón. Sí, yo lo hago, pero lo hago por ti. Hazlo por mí. Es pa que llegues, mamón. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Casi se muere el Raptor! Pero llega el cañón, inútil. Raptor, el cañón. Tienes que saltar. ¡Ah! ¡Con el chip corre! ¡No! ¡Ha descubierto el secreto! ¡Ya sabe correr! ¡No! No nos dan puntos a nadie, vamos a estar aquí todo el día. Si todo lo superamos. A ver, el cañón, Raptor. A ver, que te dé que no voy a ir al cañón, obviamente voy a morir. ¿Pero qué vas a morir? ¿Qué es un cañón? Si ya lo probaste en su momento. Aquí no se puede pasar, chicos, ¿eh? Por ahí no se puede pasar. Tío, pero que se está poniendo trampas, que estáis poniendo trampillas. No puede ser, si es que hasta Raptor se lo pasa. Tú, estoy por dejarme ganar solo para que ganéis puntos y ganéis y acabar con este sufrimiento ya. Vamos a alargar esto, Raptor. Alarguemos todo lo que se pueda. No, ya, tú ya no vives más, pringao. Tú esto ya no lo pasas. Mira, ponos esto aquí y a ver cómo pasas. ¿Cómo va? Digo yo, la colmena. ¡Ay! Pensaba que lo podías poner encima de la colmena, guau. La colmena, digo yo. Mira, ya no hay abejas. ¿Sea buena? Uy. Vale, yo entiendo. Pero yo pensaba que me podía subir a la maldita colmena. ¡No! ¿Quién ha puesto esos pinchos? ¡No, Mike! ¡Se le ha caído la barrera encima! ¡Le ha matado la barrera, chaval! Nadie sabía cómo morir así, chaval. ¡Qué pringao! A ver, yo voy a poner esto aquí. Estos pinchos son muy trolls. Voy a poner. ¿Dónde va esto? A ver, ¿las abejas matan al primero que pasa o cómo va? Ni idea. A mí las abejas me dan igual, chaval. Voy a por ellas. Voy de cabeza contra ellas. Voy a ganar. Nadie confía en mí, pero yo voy a ganar. A ver, esto, si no me equivoco, se da vuelta de repente, ¿no? ¡Qué pedo! ¡No! ¡Otra vez me he caído contra! Ahí. ¡Qué asco! ¡Hola, abejitas! ¡Me cago en ese se ha comido la trampa que ha puesto él. ¡Uy! ¡No me lo creo! ¡Pero qué perfecta! Es fácil, tío. Es fácil. ¿Cómo no lo pasamos nadie? Pero que va a ser. Como que fácil, como que fácil está, ¿eh? Está fácil. Fácil para ti, tío. ¡Oh, hockey! ¡Palo de hockey! Hemos pillado dos el palo. ¿What? Venga, el deporte. ¿Qué? ¿Por qué tienes tú? Venga, pues lo pones uno sobre el otro. Ahora sí que es. Nos lo pasamos. El que salte muere ahora. ¡Esparta! ¿Qué estás haciendo, Esparta? ¡Esparta, no puedes con eso! ¡No! ¡Qué asco, Esparta! Vale, tengo que hacerlo. ¡Increíble! Por mí. Vamos, por mi dignidad. Vamos. Ahora. Uy, ni he llegado. Uy, estoy nervioso, estoy nervioso. Tirón, antes de que se active todo. Vale, lo tengo. Me acopia la técnica. ¡Lo tengo! ¡Uy, casi se me cierra! ¡Lo he conseguido! ¿Qué? Rato te vas a morir ahí otra vez. Te vas a morir otra vez ahí. ¡Uy! ¡Lo he hecho! ¡Lo ha pasado! ¡Lo he hecho! ¡Pero no vale copiarme! ¿Por qué hay otras 50.000 personas? ¡Es que tanto os gusta que os vayáis ya! ¡Que ya se acaba! ¡Que no hay nada que ver aquí! ¡Qué vergüenza! ¡Queremos espectáculo! Sí, mira, para el próximo directo le pongo una barra detrás y hago en plan así, me subo y... ¿Qué? Como la... Ya sabes, bueno. A ver, aquí eso no hace nada, Raptor, yo creo, solo para balas. ¿Por qué he puesto una bomba? Bueno, voy a quitar el cañón que no hace nada.
No, pero que el cañón era severo, que estaba desde el principio. Ya, pero que nadie iba a caer en el cañón, que es el tonto. Vale, vamos por aquí antes de que... Michael ha muerto, repito. ¡Me ha matado el rato, chaval! Oye, no, no te veo pudiendo salir de ahí, Esparta. ¡Cállate, no, cállate! A ver, apáñala. ¡Uy, los pinchos, Esparta! ¡Cállate! ¡Uy, los pinchos, Esparta! ¡Y queda qué nervioso! ¡My time is coming! ¡My time is coming! ¡Tu tiempo ha llegado! ¡Mi tiempo ha llegado! No es más difícil que antes, no es más difícil que antes. Ah, yo digo que caen las abejas, Yo digo que caen las abejas. Atención. Uy, a ver, tú conmigo. Atención, que caen las abejas. ¡Caen las abejas! Ni siquiera al suelo, chaval, al suelo. Vale, hay que ir del, no hay que ir del tirón porque ahora hay una cosa arriba. Y hay abejas también. Oye, ¿cómo puede ser que nadie lleve puntos todavía? ¿Nadie ha conseguido puntos? Uy, si pongo esto. Hemos pillado dos. Voy a poner esto, pero. No, ponlo en un sitio súper complejo, o sea, que se la juegue la gente. Aquí arriba, aquí arriba. Aquí no, abajo, esto aquí fácil. Abajo, aquí abajo. Súper fácil, pues pongo no, dos. Porque tiene que ser. Pero si da igual si es limitado. Pues yo voy a por el de arriba. Venga, esto se pasa. Mira, se lo paso yo. Oh. Uy. A ver. Es difícil morir ahora. Vamos. ¿Me morís en serio? Sí, ya está. Venga, por favor, muéranse, perras. Muéranse. Ostras, que es súper difícil. Vale. Pues yo estoy ya. Yo he llegado. Ahora a rezar porque vosotros. Yo voy por partes. Vale, tengo que conseguir subirme al de arriba yo. A esta Esparta, cosa aquí. Subir no es lo que mejor se hace. ¡Ahí estamos! No puede ser. ¡Qué rato era muerto! ¡Qué rato era muerto! ¡Que nos dan puntos por fin! ¡Puntos! ¡Puntos! A ver, ¿qué quieres que haga? Si soy tremendamente noob. Le regalan los puntos a Mike, no se vale. Pon lanzallamas a la de tu huele. Voy a quitar esto. No. De abajo no lo quiero. ¿Que no? Oye, ¿qué pasa? Yo diciendo como, oye, ¿por qué el pringao ese no pilla nada? Y soy yo. El pringao es el mismo. Hola, amiguito. Tía, rápido. El ventilador, os voy a trolear con él. Mira, yo le van a dar por saco a este. Yo voy a poner el ventilador aquí, que solo se pueda llegar. Que solo se pueda llegar por la meta. O sea, por. ¿Qué? ¿Quién ha puesto? ¡Pero que no es imposible! ¿Quién ha puesto un palo de golf aquí al lado de la meta? A ver. El truco para conseguirlo es. Vale, aquí. Vale. No. ¿Hay algo ahí abajo? Vale, vale. Tengo el cohete. Yo también lo voy a tener, pringao. Estoy dentro. No. ¡Salta, pringao! ¡No! ¡Tengo que entrar! ¿Por qué no entra? Vale, a ver, otra vez. ¡No entra! Eres un pringao, Esparta. Tú que no entras, no me lo puedo creer. ¡No, otra vez no! ¡Ah, bájate! Mike, que no lo puedes hacer, que es imposible, que no puedes entrar. Puede, porque no voy a ir con cohete, pringao, voy a subirme de ahí y de ahí voy a ir para arriba directamente. Da igual, que no hay forma de entrar. ¡Yo pienso! Que no puedes entrar. Que sí puedo. ¡Que no! ¡Sí puedo! El Mike es tonto, déjalo que sea feliz, el Mike es tonto. ¡No! ¡Bájate! No, no me lo creo, Mike. A ver, esto hay que pensarlo bien, a ver, concentración. ¡Vamos, Mike, inútil! ¡Vale, lo tengo! ¡Uy! La concentración no le sirve para nada. ¡No! ¡Pero deja de ser tan inútil! ¡No! ¡Uy! ¡Ah! ¡Que se puede ir por aquí! No sabía. A ver, si hago así, subo. Con carrerilla. Mike, a ver, Mike. No. Mike, deja, solo ponte en la esquina y salta. Solo hago un carrerilla. No. ¿Sí? ¿Sí? A ver. Pero salta ahí. ¡No! No me lo creo. ¡Casi me muero! ¡No! Es que este paso me va a morir yo solo. Ahí está, lo tengo. ¿Qué? ¡No me he muerto! ¿Lo habéis visto? ¡Estoy encima y no me muero! ¡Soy un genio! La bugué. Vale. Pero si ahí he subido yo antes. ¿Se vio lo épico? ¡Se vio lo épico! ¡Uf! A ver. Así. A ver cómo entras. ¡Así entro yo! ¡Así entran los genios! ¡Así entran los genios! ¡Pero por favor! ¡La paciencia es la virtud de la ciencia y yo soy científico! ¡Pero que yo no entraba! Ahora se va a poner rojo el pecho y no va a entrar el mundo. ¡Que me emociona mucho! A ver, Que yo no entraba, no se vale. Porque eres un elefante gordito, yo me he pedido elefante, que sea un mapache escuálido, que no le han dado de comer en dos semanas. ¿Escuálido tu prima? A ver, vas a por aquí. No, pero que Raptor. ¿Qué hace Raptor? Es imposible, Raptor. Raptor eres un asco de persona. ¿Se puede pasar? ¿Y por dónde narices se entra? A lo mejor se puede pasar. No se puede, yo creo, A ver, me voy a jugar. Lo voy a intentar. Mira cómo me van a copiar ahora. Mira cómo me copian.
cómo trata de copiar al genio, al inevitable. No me lo creo, no me lo creo. Bueno, no, adiós, Esparta, pringao. No lo creo. Adiós, Raptor, pringao. ¿En serio me morí? ¿Cómo me morí? ¡Hola, genio! ¡Oh! ¡Adiós, Mike, pringao! Te juro que no fue posta, yo le daba la W para que avanzase y se puso a pensar. Quedan tres turnos, voy ganando. Voy ganando, si nadie consigue pasarlo, gano, ¿eh? Así que no me lo creo. Vamos a poner cosas imposibles. Mira, no, voy a hacer. No, y no. Si hago esto móvil, si hago esto móvil. Ala, ala, a ver cómo lo pones, a ver cómo lo pones. Espera, voy a poner esto. Esto lo voy a poner así, va a moverse. Ahora la colmena es móvil, tener cuidado con ella, ¿eh? Oye, ¿quién ha puesto la flor que lanza putazos? Tú, que bien la colmena. Bueno, ya se ha muerto Esparta, muy bien, Esparta. Que me dejes en par, pringao. Yo considero que esto es físicamente imposible, ¿no? Hombre, pues claro, no, no se puede entrar. ¡Me lo estoy trasero! ¿Qué hace ahí? Hace falta que salga una bomba para poder romper cosas. No voy a dejar que salga una bomba. Y si sale una bomba, me lo voy a pasar. A ver, esta es la clave. Yo, chicos, ya me lo he pasado lo más difícil. Entonces, aunque a ellos lo hagan ahora posible, si lo hacen fácil, yo paso y entonces puntúo también. Entonces, no me van a ganar. Básicamente he ganado, es lo que quiero decir. ¡Pringaos! ¡Que no has ganado! A ver qué vas a romper con esa bomba, pringao. Y ya está Raptor liándola, complicándoselo para no pasar. Qué pesado el bueno, Raptor que tenemos, lo siento, que ganar. Pero no se cabe por ahí, Esparta. No me lo creo, me estás diciendo en serio, Mike. Tío, eres un muy ratón. De 1 de julio de 2010. Eso es muy ratón, Mike. Una versión super completa de El Señor de los Anillos con nuevos objetivos. Mira, se queda quieto ahí como chuleándose. ¡Ah! ¡Murió otra vez! Vale, luego me iré a las donaciones, ¿vale? ¡Oh, no! ¡Bájate, Mike! Vale, Mike, ahí tío, sale. ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¿Raquitón? ¡No, qué! Por estar mirando la donación. Tío, Mike, eso es muy ratón. Bueno, no ganar, se vale. Intenta ganar, lo tienes casi. ¡Mátanos! ¡Mátanos! ¡Vamos! No ¡vamos! Bueno. ¡Vamos! ¡Y lo tienes! ¡Lo quiero tienes! ¡Quiero que me tienes, quiten esto! ¡Cae muy fuerte! ¡Así lo rompes la madera! Si cae muy fuerte, se rompe y puedes ir detrás. ¡Sí, ya! ¡Y yo nací ayer! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Cae muy fuerte, Esparta! ¡Cae muy fuerte! Pero esto no se acaba, no se acaba la maldita cosa que llevo en la espalda. No, ni lo que tienes debajo. Pum. ¿Pero quieres matarte ya, pesado? Que no se puede, que es imposible. Ya sé que no se puede, pesado. ¡Qué pesado! Venga. En serio, tanto para eso, Esparta. Que me dejes en paz, tío. Eres un ratón. Última, o sea, ronda, un ratón. Última ronda, última ronda. Y voy a ganar. Que no es la última. No me lo última creo. Ronda. Última ronda, tío. ¡Oh! Voy a ganar descabellado. Que no se puede, no se puede. Ya he ganado. Ya he ganado. Así lo hago yo. No creo. Momento épico. Momento clímax épico. Clímax épico. No me lo creo. Qué asco de rata, ¿eh? Es que es muy ratón, Mike. Es como el grandioso, el legendario Mike descamisado, por el que nadie apostaba nada. Gano la partida. Os voy a poner una escalera. No, mejor voy a poner yo una escalera de ascenso a mi victoria, chavales. De ascenso a mi victoria. Casi 60.000 personas viendo esto, me cago en todo, chaval. ¿Qué les pasa? Quiero acabar ya el directo, venga. Deja eso ya por ahí, rato. Corre. Pringao, tío. Vámonos, o sea, vámonos, no me lo vámonos. Puedo creer. Si lo llego a saber que me iba a ver tanta gente, me había vendido antes. Me ha matado la colmena, tío. Me ha matado la colmena. ¿Has visto, colmena. Se acabó el épico. ¿Cómo te ve la gente, cuando tiene. Cuando no hay camisas sí, de por sí, medio? Sí, sí, sí. La gente sabe lo que le gusta. A ver, que no, déjate matar, rato, si no, pues pasarlo. Ya está. Fin, déjalo. Mac, tío, es que es muy ratón. A ver, lo habéis puesto súper complicado, me lo he pasado cuando parecía imposible y luego, pues lo he terminado de hacer imposible y punto, y ya está. No, pero terminar de hacer imposible es muy ratón. Pero tío, si se están dando las balas y no te mueres, elefante, ¿qué tienes? Un caparazón de tortuga. Venga, anda ya. Tengo un corazón de guerrero. Sí, de guerrero. Mira, por dónde te va a pasar. Casi. Casi. ¿Cuánto tiempo nos vas a tener aquí esperando? Casi. Pues el que haga falta, por ratón. ¿Qué es un ratón? Esparta. Ratón, ¿qué eres un ratón? Esparta, venga, anda. Ahora. Sabes que ahora no puedes. Entro por aquí. Que tampoco se pasa por aquí, pero. Que no se cae. No me lo creo, tío. Pero es que no se entra por ningún sitio. Es difícil, y finalmente, chicos. Nadie apostaba nada por mí. Nadie. Pero al final ganó por ti. El Mike que estaba mamadísimo. Así lo hago yo.
Bueno, chicos, pues vamos a despedir por aquí el directo. Sí, ha sido breve, pero no puede estar así por más tiempo. Mi dignidad no me lo permite. Me siento más uke de lo normal. Ultrajado. Súper violado. Mike, no te preocupes, solamente YouTube te voy a dar 50.000 personas. Todo el directo, pues no solo por esto, sino porque no te he puesto la música de copyright, porque bueno, ya me da igual. Bueno, Sara, Camila, Robert. Espera, ya vamos a sacar mano ya un poquito, ¿no? La mano un poco, que estamos, nos hemos venido muy arriba. Saludos de parte del Mike Mamadísimo para Sara, Camila, Robert, que se une, Carlos Castro, Ulises Ariza, Joshua, Vale Cookie, que se hace Diamantito Estándar, muchas gracias, Marcos Iglesias, Slow Winner 4844, Cindy Núñez, Kino Martínez Mart, Golem Pro Gamer. Recordadme todos como un Mike Mamadísimo, por favor, es simplemente Mike Mamadísimo. Gimnasia tope. Iria Fernández González dice Kites y yo somos de Bilbao. ¿Cuándo vas para Bilbao? Pues espero que pronto. O sea, seguro que en cuanto acabe el coronavirus y tal, organicen firmas, seguro que alguna cae por allí. Si no justifico. Muevo mucho el cuerpo porque lo tengo súper ahí. Estoy poniendo músculo a tope. Pierre Tokru, un saludito, gracias por venirte con el rango de mantito. Alexander García, Said Tobías, muchas gracias. Y espera, que esto me tiene que cargar. No me ha cargado. Pues eso hemos acabado muy rápido. No ha cargado. Espera. Venga, por si tu vías a las 9.28 ha donado. Ah, pero si eso sí ahora, entonces sí que está bien. Espera, pues hay donaciones que no me aparecen en el panel porque alguien ha donado 10 euros y había puesto un tocho mensaje y no lo he visto ahora. ¡Ahora voy! ¡Espera! Mamadísimo se está encargando del tema. Un momento. Chun 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 chun. My Mamadísimo está pensando en ustedes. Está cargando esto, que es que YouTube ya sabes cómo es. Le cuesta. Y ahora sale el monito tonto de YouTube, tío. Porque. Bueno, a ver, tengo una donación por ahí igualmente. En super sticker. Vamos. Vamos, carga. YouTube, no me hagas esto ahora. Que no aguanto, que se me están rompiendo los músculos. Mañana voy a tener agujetas. Estoy forzando mucho el abdomen, chicos. Fuérzalo. Están viendo, la gente que está viendo me está viendo a un tío mamadísimo gimiendo, o sea, es algo muy raro. Vale, ya me carga, aquí lo tengo. ¿Te imaginas la gente entra en directo y te ve así con esa imagen y la gente sí, dice... Sí, yo creo que no vuelve. A ver, ya había saludado por aquí a Carlos, a Gano Pro, a ver, por aquí creo que me he quedado. Vale, Cookie, Slow Winner, sí, los había saludado. Rojo, el Rojo Roblox, Golden Pro Gamer, Panda Kawaii, saluditos, Rojo Pro otra vez, Gano Pro, Sair Moreno, Daniel Arenas, Ulises Ariza, Atomic, YouTube, Fred Dark, también saludos para Alberto Craft 13, para Yau Carlos. Parecía Ramírez. Un nombre de estos trampa, nombres trampa parecía. No. Albert, a ti, guapo. Alexis Cache dice: haz los picadillos, Minecraft, mándame un saludo. Un saludito, Alexis. Marciano Real, saludos, gracias por unirte. Diamantito Estándar, Carla Victorias, Vicky Chan, saluditos, gracias por hacerte con Diamantito Estándar. Marilunares Arenas. No estás pronunciando. Perdona, es que yo tengo mucho músculo, no cerebro, ¿vale? Ay. Gabo Lock, saludos. Naruto Uzumaki, te jamo, yo también te jamo. Atomic YouTube dice: dile a Raptor que esperamos directo de Outlast. ¿De verdad? ¿Qué pasó con Outlast? Es cierto. Toca. Lo hacemos hoy. Vale. ¿Sí? No, te diría que hacer dos vídeos primero. Lucho, vale, así de primer plan. Eric Rojas, Miguel Analco, es el apellido que le ha heredado su querido padre. Vamos a no reírnos de él, que es miembro del canal, por favor. Miguel, te llamas como padre. Yo, eres un campeón. Y de hecho, mi apellido también rima con Al. ¿Qué? Ah, cierto, Miguel Bernal. Rap, Axel al ladro. No te atreves a mal, es broma, Miguel. Bueno, es un crack. Yo soy coronel, pero no mames. ¿Coronel? ¿Con qué rima coronel? No, es que coronel.
Coronel es o sea, yo voy por la calle y me dicen que oh, militar. Mira, mira, estabas mejor cuando tu micro no funciona, banda. Bella Rab, Axel Alejandro, Marciano Real, dice Diamantito Plus, muchísimas gracias. Naruto Zumaki se sube a Diamantito Estándar, muchas gracias. Miguel Analco otra vez dice: hola, ¿te acuerdas de mí? Me uní al rango. Pues si te soy sincero, no me acordaba, pero aparte de ahora me voy a acordar siempre, ¿vale? Ya, eso es lo bueno. Te lo juro. Lo bueno. Te jalo mucho. Gracias por el apoyo, crack. Benja Rap, otra vez que se, además se une, muchas gracias. Hola, soy Matcha, muchas gracias. Metí la fusión de Titi y Kitty. Pues Titi y Kitty, muchas gracias por unirte. Hola, soy Matcha, Naruto Zumaki otra vez. Sugei, Cisneros Flores, muchas gracias por unirte. Diamantito Estándar, Cal 654 programas, muchas gracias por unirte. Salmón Momón, que siempre está ahí. Peppa Pag, Peppa Peg 333 dice: hola, Mike, aquí desde hace 3 años o más. Sí, te voy, ya te voy a decir el nombre. Un saludo. Ya me va a decir el nombre. Softer, saludito, gracias por unirte y por llevar tanto tiempo con nosotros. Sí, hay gente que su nombre me cuesta y llevo leyéndolo mal 3 años. Pero yo sé que es él, es lo bueno. William Mandujo Álvarez, un saludito. Axel Pro 77, muchas gracias por unirte. Rexy, hola, soy Matcha, gracias por unirte. Alberto Meza también, hola, soy Matcha otra vez, muchas gracias. Vale, aquí estaba la donación larga. Riquitón Gandalf, que me costaste la vida, Riquitón Gandalf Sparrow. Mike, para ahora en mi camino se me ha ocurrido que podrías usar un mod de la 1710 que trata de dimensiones súper complejas y otros anillos con nuevos objetivos. Vale, miraré. A ver, me guardo tu correo también, ya de paso. Te prometo que lo voy a mirar, ¿vale? Lo del mod de estos en los anillos, que no sabía que había. Lo mirará. Vale, mod. Lo que pasa es que la 1710 se os queda un poquito anticuada la versión, ¿eh? Bro, no sé, yo utilizo 1710 todos los días, ¿eh? Todos los. O más bien, el video de hoy es en 1710. ¿Sí? Sí. Rodrigo Copa. Sí, yo casi todos los días, la verdad. Rodrigo. No, pues si vamos a grabar Fortnite. Rodrigo Copa, un saludito. Dos videos. Gerardo Caballero. Sí, dos. Ahora me toca trabajar. Menos mal que estoy mamadísimo y que lo aguanto todo. Gerardo Caballero, Claudio Román González, muchas gracias por irte. Mikus Gatuno, Iria Fernández dice. Bueno, sí, que eres de Bilbao. Ah, vale, esto no es que lo había leído, ¿vale? Que había como un lapso que YouTube no había cargado las donaciones. Vale, Pierre Alexander, Nico Kun, un saludito. Pierre Torru también, saludos. Nico Kun, Sai Tobías, Carla Victoria Guevara, Gibran el Guapo, como yo que soy el Michael Gibran. Mamao. Alejandra Mamao, Santos, creo, dice: nos saludas. ¿Dónde está? Mike la ha mamado, ¿qué? No. Espera, a ver. Nos saludas, Grecia y Zapdi. Te jamamos mucho. Yo te jamo más. Grecia y Harty, un saludito. PQTI López, saluditos. Mine Ponce, saludos. Gracias por venir también. Sergio Miguel Martínez, muchas gracias. Carla Victoria, Nat Gacha dice: hola, Mike. Te amo, te tengo en Minecraft. ¿Podemos jugar algún día juntos? Sí, espero que sí. Cuando haga un directo de servidores no premium. Bueno, has dicho que tienes Minecraft, supongo que te lo has comprado. Pues bueno, cuando haga un servidor, o sea, en Skywars o algo así, o cuando haga un evento de estos que hago por Discord, que tienes el link en la descripción, por cierto, pues a ver si te puedes unir, si llegas a entrar y ahí, pues o sea, a ver, no es jugar técnicamente juntos por llamada, pero estamos a la vez jugando y haciendo cosillas. Y además, si grabo, pues sales en el vídeo. Joan Neju, un saludito, gracias por unirte. Diamante Estándar, Diego Gamer, Augusto Castelluzzi, Jesús Sotas, Chicken Duck, dice: ¿cuándo Raptor sin camisa? Nunca. Se va a nunca. La piscina con nunca. Camisa. Gerardo Caballero, saluditos. Games YouTube, Marlo Venegas, también saludos. Alondra Tapia, saludos. El Franquito Guevara también. Mike, Mine me acabo Ponce. De descubrir. ¿Qué? Acabo de descubrir algo majestuoso. Termina hacer lo que estás haciendo y te voy a decir un dato perturbador. Next, XXXX Next. Ostras, qué nombre. Mario Venegas, un saludito, gracias por verte. Diamantito Estándar, Gerardo Caballero, dona otra vez, muchas gracias. Pepac33 se une, muchas gracias. Gabriela Ramos también, muchísimas gracias por unirte. Adriana Princes dice: hola, Mai, por favor, salúdame a ella, mi primo se llama Dominique. Pues Adriana y Dominique, un saludo. Y Nat Gacha, que sube a nivel de Diamantito Estándar, muchas gracias. Ahí está, a ver, ¿qué me querías decir tú? Ok, ahí va, listo. Prepárate. Chan. Oye, ¿por qué estaba con música de misterio todo este tiempo? Escúchame. Que tenía la música de aventura, ¿qué leches? ¿Qué no puedes decir la letra R en tu cabeza? O sea, no puedes decir la letra R en tu mente sin mover la lengua. Sí, correcto. Lo que lo descubras hoy, eso es súper antiguo, mamón. A ver, no, yo estoy pensando rata y me está saliendo.
No, 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 pero R, 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 R. Es verdad, no puedo. Si no me va la mano, no puedo pensar. Nadie puede en los comentarios, nadie puede en el chat. Por favor, poner todos Raptor Fruto Amo. Por favor, en el chat todos Raptor Fruto Amo. Porque el Analgo dice: tengo 9 años. Eres un crack. ¿Analgo? La gente. De antes, que ha adorado. Se ha vuelto a es que no está pendiente. Está bien, crack. Bueno, chicos, antes de despedirme, bueno, me quito el overlay, ¿vale? Así que disfrutéis de las vistas una última vez, ¿vale? Disfrutad, disfrutad, porque nunca más. De este más, paisaje. Nunca más, salvo que haga un vlog en la piscina, en la playa o alguna cosa, y diréis, bueno, ¿y qué tenía de especial esto si solo estás descamisado? Absolutamente nada, pero no sé qué tenéis en la cabeza, que este es el directo que he hecho en mi vida, creo que no sé una canción que más lo ha petado. Pues ahora, muchas gracias por el apoyo. Se te nota que estás feliz, Mike, ¿eh? Sí, sí. No, en serio, llego a saber que todos querían verme tanto así y me habría vendido antes. Y yo me vendo barata, siempre lo digo, siempre lo digo. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias por el apoyo. Mario Rivas, que se hace Diamantito Plus en el último momento, y Patricio Flores, que dona. Muchísimas gracias, nos vemos. Adiós, chicos. Y Jazz Yukix XD, que ha donado. Muchas gracias, adiós. Suscríbete ya. Quiero llegar.